¡Ah, derecha. Con esta! ¡Con esta! ¡Soldada nuda! ¡Viene más muerta! ¿Qué dijo? ¡Me gustan esos zapatos! ¡Soldado! ¡Atención! ¡Firm! Dime. ¿Con esta mano así, ve? ¡Explícame! ¡Como los que vimos allá! ¡En serio! ¡No te tienes que reír porque nadie se rió de aquí! Eso sí. ¡Soldado! ¡Qué caspor me salió! ¡Que se cierre! ¡Tópense! ¡Tópense! ¡Así! ¡Ay! ¡No me tengo que reír! ¡Que te topea a mí! ¡Así! ¡Tópense! ¡Que te topea a mí! ¡Tópense! ¡Trae una pita y la amarró! ¿Quién se tope? ¡Una pata mía! Cuando son cascorbas no, es porque con... Vení, subiste así. Cascorbas te está diciendo. ¡Duda como niño! ¿Cómo? ¡Abrite! Es porque muchos las cargan así. Por eso cuando están pequeñas. Por eso se hace esta broma. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Tu hermana! ¡Hola! ¡Ok! ¡Descanso! ¡Descanso! ¡Abrí las patas! ¡Todas más! ¡Así se ve mejor! ¡Este caso! ¡No se les nota mucho! ¡Soldado! ¡Atención! ¡Firme! ¡Soldado! ¿Cómo está hoy? ¿Activa o pasiva? ¡Activa! ¡No! ¡Activa! ¡Activa! ¡Soldado! ¡Soldado! ¿Cómo están? ¡Soldado! ¡Enséñale! ¿Activo o pasivo? ¡Activo! ¡Soldada! ¡Frente, bruto! ¿Y llorando estás, pues? Pues este firme a vos, no, que te va a regañar. ¡Soldada! ¿Activa o pasiva? ¡Activa! ¡Ah! Ok. ¡Descanso! Ya le dije, así se mira mejor. ¡Recreo! ¡Curvo! Hola, yo salí. Bienvenida, llegó justo a tiempo. Estábamos explicando un juego muy bonito. Se trata de lo siguiente. Sí. Ya no se vale ir a cambiar. Ajá, ya no se vale. Vaya. ¡Vaya, toma! ¡No, pues sí! No, yo porque... chicos, que no me voy a pelear de dice ella, no me duele porque no lavo la ropa yo, dice. Tranquilo, pero si me la compro yo, me es que yo nunca mire, que yo nunca he visto ya que vaca en algo blanco, por eso. Usted, soldado vaca, vaya a hacer lo que no le digo. Ustedes dos, fuera. Ayúdate, muela conmigo. Sí, sí, muela. Muela picada. Vámonos. Ok. Necesito que alguien, alguien que tenga cabeza aquí. Yo tengo, coronel. Tengo una cubetada extra. Sí, pues si se acaba. Sí, sí. Soldado, chele. Dígame. Tal vez sirve para algo. Necesita que en una calculadora me sume 21 más 20 más 19 más 18 hasta llegar al 1. ¿Cuánto le da? ¡Ya! 0.1. 21 más 20 más 19. ¡En una calculadora de teléfono! ¡Ya! Dios, qué pena, yo ni usando la calculadora, papayito. A mí me dio. No hay nada que hacer porque tenía miedo a los castigos. Eso me salió a mí en mi cerebro. ¿Cuánto? 21. 21, porque como llegó la Jocelyn, ¿verdad? 21 más 21. ¿Usted es el número 21? Ah, usted es la 1. 21 más 20, 41. Más 19, 60. Más 18, 78. $78 ¿Dólares? ¿De qué? ¿Para cuál? ¿La hizo? ¿De qué? ¿21? Más 20, más 19, más 18, más 17, más 16, más 15, y así sucesivamente hasta llegar al 1. 14. Ok, entonces, Jocelyn, el juego consiste en el siguiente. Creo que usted nunca lo ha jugado. Se llama: si no corres, pierdes. Ay, no lo toqué. Y si corres, no, siempre si pierdes ganas. Se va a ganar una huevada. Ok. Y si se gana la huevada, ok, $231. Ok, entonces sí alcanza porque aquí nada más y nada menos que José mandó premios para toditos ustedes. ¡Oh! Y mandó nada más y nada menos que 5 rojitos. Gracias, José. Sí. Gracias, José. Ajá. Gracias, y gracias a él también nos va a invitar a una carnita asada más tarde. Gracias, José. Gracias, José. Y... gracias. Todavía
coronel. Capitán, capitán, capitán. Capitán, muchas gracias. La otra mano. Muchas gracias, mi capitán. Descanso. Media vuelta. Es que soy durda. Ah, no, media era. Estaba bien, estaba bien. Estaba bien. Ajá. Ese era un cuarto de vuelta. Ay, que usted algo le tiene ver, ¿verdad? No. La cabeza pelona. Soldado, la cabeza pelona. Para dar media vuelta tiene que poner el pie así y después hablarse. Ah. Él sabe. Él fue soldado, pues. Fue el ejército, con razón. Guerrillero, que esa fue. Guerrillero. Ah, pero aquí está el contrincante, guerrillero mayor. Instructor. Ah, ok. Vaya. Entonces, yo salí soldada. Cuando vamos a poner una botella, vamos a ir a jugar allá arriba, vamos a poner una mesa para que deslice, vamos a darle vuelta a la botella, al que le apunte la botella, sale corriendo para el centro, los demás salen disparados, solo en el área verde de allá, la calle, no más de la calle, y cuando usted tenga a alguien en la mira, lo deja, lo da a descargar. Uno. Ok. La cosa es así. Si usted le pega al que le apuntó o a alguien más que por casualidad le pasan de metido. Puede pasar. Usted se salva de la huevada por el momento. Pero si usted desperdició el huevo y como la comida no se debe desperdiciar, le vamos a castigar con un huevo a usted en la cabeza. Solo okay. Uno. Uno. Un huevo tenés que vas agarrar. Un huevo. Pero si a usted le tocó la botella dos veces, tres veces, cuatro veces y los cuatro falló, cuatro huevos en la cabeza. Segundo requisito. Mientras duren los huevos que vamos a realizar este día, la caca de vaca no se la van a bañar hasta que terminemos. Si le tocó caca de vaca y ya salió del juego, pues ahí esté siendo porra con las moscas encima. Ajá. Ah, vale. Sí, así, así. Ajá. Ok. Tercera regla. El número uno se gana $1. El que salga en número 10 se lleva $10. Y el que salga como número 20, $20. Y el último ganador se va sin huevos, sin nada, sin ningún castigo. Se lleva $21 de premio. Gracias a José. O sea, aquí todos ganan. Todos ganan. No más que depende el orden, así van a ir ganando. ¿Cuál es la misión? Llegar al último, ser el 21. 21 en la lista de ir saliendo. Ajá. Ok. Me llega, chiquilín, me llega. Bueno, tiene que estar activa, ¿verdad? Activa. Vale. Entonces, el castigo va a ser dos. Cuando vaya saliendo, después de que sale, vamos a tener una... un bowl lleno de numeritos, de papelitos y una sopera, pues vaya. No, una como sopera, pues es que se me olvida cómo se llama. ¿Cómo se llama? ¿Qué caliche? Caliche. Azón, sí, puede ser también. Ajá. Vaya, una taza grande, pues así, lo que sea, un vaso rojo, lo que sea. Ahí van a estar los números y usted va a elegir. Si le toca de baño de caca vaca, le vamos a echar una guacalada de caca de vaca en la cabeza, horchata de caca vaca. Y si le toca licuado loco, se va a tomar un trago de licuado loco. Si lo toma y no lo pasa y lo vomita, entonces aparte de haberlo probado, le cae una bañada de caca de vaca en la cabeza. Y no se vale limpiarlo hasta que terminemos los juegos del día de hoy. Capitán, muy serio. ¿Quiere castigo? No. Entonces no se queje. Discúlpeme, mi capitán. Coronel. Coronel, perdón. Gracias. Ok, entonces si van a ir al baño, vayan al baño. Si van a ir a, ¿qué más? Menos cambiarse ropa, ¿va? Así como están, así se van a quedar. Ya no se vale cambio de ropa. Ok. Solo ponerse Gina Poderosa si tiene que la mano. No tenés Gina, Poñani. ¿Cómo vas a correr número uno? No, cálmate, voy a salir. No, número uno, número dos. Quiero ver qué vas a hacer. Está loca la número uno, fíjese. Por eso aquí está la número uno. No, es que... Mamá, ¿puedes saludar y no ser yo? Ay,
Ahí depende. Cómo no. Ahorita voy al baño. Pero imagínese que nah. ¿Sabes cómo te puedes saber que sale número uno? Que a vos te toque la primera vez la botella. Pero aún así no te vas a salvar de la huevada y vas a seguir siendo número uno porque vas a fallar el tiro. No, de verdad, luchen por ser el 21. Luchen. Porque el premio es grande. El premio es grande y aparte de eso se van a ir sin huevo y sin nada. Así que luchen. Ay, hija, usted tiene más velocidad que cualquiera de estos bichos. La última vez que nosotros jugamos, que les habían quedado, era una mujer y un hombre, que ha sido yo y Chepe. Ajá, es cierto, cierto. Es cierto. Y ahora vamos a hacer así al principio, mujeres contra mujeres y hombres contra hombres. Todo revuelto. Ah, ¿qué? A ver, lo hicimos separado. Pero es que hacíamos una ronda de hombres, descansaban los hombres, después una ronda de mujeres. Ah, pues sí podemos hacer así, fíjese. Que vaya saliendo uno y uno y uno y uno. Y después la final es hombre contra mujer, va. O sea, el ganador de las mujeres con el ganador de hombres. Así era, ¿cierto? Es cierto, tiene razón para que sea, para ser un poco equitativo. Ajá, porque sí, los hombres. Aquí, así como que van a perder rápido, Henry, el Pollo, Armando. Ya me vino a final. Esa es la actitud. Ajá, vaya. A número uno, la Jenny, número dos, la Dalis. Número tres, agradece que vas número tres. Número tres, la Abby. Número tres, la Abby. Número cuatro, la Chiclín. Número 5, la Jocelyn. No, la Jocelyn van como en 3, 2 por ahí. No la había visto la Jocelyn. Vale, entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer uno de hombres, uno de mujeres. Así descansan un rato los hombres y descansan los mujeres. Como aquí ya no entiende usted. Vaya, entonces aquí tenemos ya. ¡Hijo, qué rico! Ay, Dios, ya ¿qué? Oh, mira, hasta las moscas andan ahí. ¡Oh, súper delicioso! Hasta con gusano. Con mosquito. Fresquecita. Sí, fresca. Va. Entonces, tenemos por ahí la quequevaca. Por favor, échenle agüita. Allá arriba. Va. Llévensela para allá, pues. Y llévense una mesa para poner al centro. Agárreme ahí. Vámonos. Ahí está la mesa. Los huevos, quién sabe que alcancen. Ya vamos a ir a comprar más, si no. Yo voy también en cartones. Así voy. Claro, 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 claro. Así mero. Pero ahí ahora no van a meter los huevos en un guacal y le pusieron arena y se los iba a sacar. No, porque se no, sí, porque habían choro y entonces teníamos para que no vieran cuál era cuál. Y ahora estos dos creo que ni choro están. Vamos a probarlo. No, no están tan choros. Ahí lo vamos a esconder en cualquier lado y el que agarre eso puede agarrar eso. Vale, entonces prepárense, chicos, que ya vamos a comenzar.